surgió el plan general de urbanismo que afectaba a esta zona del barrio. El plan general directamente lo que decía es que, que esta zona había que remodelarla, que se iban a tirar todas las casitas bajas, acabar con un estilo de vida prácticamente, para construir viviendas de lujo de 40 a 50 millones, ¿no? Van a construir todo nuevo y va a guardar armonía, que es lo que ellos quieren, con ese entorno maravilloso que nos han montado ahí del Hipercore y estos edificios de Ericsson, etcétera, etcétera. La idea era un poco lanzar una bengala al cielo, ¿no? Decir que estamos aquí, que todavía seguimos haciendo cosas, que todavía seguimos dando un poco guerra, ¿no? Es decir, que no se nos olvide, que se nos tenga en cuenta que hemos elaborado una propuesta, que se estudie esa propuesta, que nos llamen para negociarla, que estamos aquí, ¿no? Hay unas bonitas postales para regalar que valen un euro. Es una manera de llamar la atención por la problemática, pero responde también a una realidad que venía sucediendo hace años, ¿no? Que en el barrio se habían proyectado películas, se habían rescatado además el debate después de las películas, cosas que también ya no existen en otros cines. Luchamos mucho, la policía nos pegaba. Nos rodeaban cuando íbamos al ministerio. Al final conseguimos la vivienda. ¡Luchad por vuestra vivienda! Veías que estaba la gente, no solo que gestiona el centro, sino también gente de aquí del barrio, ¿no? Personas mayores, jubilados, que para ellos es una forma de venir a ver una película y de debatir sobre algo que de otra forma seguramente no tendrían acceso a ello, ¿no? Llevamos meses gestionando esto. Pero por escrito lo habéis solicitado hace. La carta de Prisciliano se contestó al día siguiente. Vosotros no habéis solicitado por escrito a nivel asociación vuestra, ¿no? Nosotros no, porque se nos ningunea. Pues hasta ahora no se os ha ninguneado de ninguna forma. Los carteles de las fiestas, el mismo día que empiezan las fiestas, no se nos ningunea diciendo que por favor no vayamos a los plenos a decir lo que tenemos que decir. No se nos ningunea una nota que llevamos pidiendo durante meses, un día antes de que empiece la actividad, que tuvimos que retrasar solo por ese motivo. Mi fijo también es un festival de cine ilegal. Para mí esto es muy importante también, cuando demuestra la importancia de desafiar. Y a pesar de todos los miedos que la gente tiene, ahora está lleno de las dos salas. Hay gente discutiendo, hablando, pensando, y todo el mundo conoce un poquito de este plan alternativa urbanística. Entonces, de verdad, tengo mucho respeto para los compañeros que han organizado todo eso.
Nosotros estamos en este festival con una película que habla precisamente de eso, ¿no? De la importancia de la memoria, ¿no? Y este barrio tiene una tradición de lucha que no se puede olvidar, ¿no? Y la gente que lo ha vivido y que ha hecho posible una serie de conquistas en el barrio, es una gente que está mayor y que ya tiene que dejar el relevo a las generaciones que vienen detrás, ¿no? Al barrio de Adelfa llegué hace 37 años. Veíamos que el ayuntamiento iba por un lado y los vecinos por otro. Entonces empezamos a hablar unos por un lado, otros por otro. Llegamos a la conclusión de que nos teníamos que asociar para ver si entre todos conseguíamos evitar todo lo que estaba ocurriendo en el barrio. Fundamentalmente, ya te digo, un espacio verde, espacios deportivos, una biblioteca, cosas esenciales. Por ejemplo, un centro de salud, que menos, un ambulatorio para esta población. Y es que no hay nada de nada, no hay ni un cine, ni un centro cultural, absolutamente nada. Afortunadamente, la entrada de estos jóvenes en la asociación, y de hecho, vamos, no ha sido la entrada, ha sido que ellos han tomado la asociación, han tirado de ella y tal, de lo cual nosotros estamos encantados de que viniese este tipo de gente y este tipo de ayuda, que es el que nos hacía falta y que verdaderamente echamos de menos. Ya estábamos un poco agotados de ideas, cansados. No tenemos objetivos finales, tenemos unos objetivos que sí que podrían ser los dos más centrales del proyecto, que serían conseguir una cooperativa de vivienda joven en régimen de alquiler, para la gente joven del barrio, que no se tenga que exiliar a vivir a Parla, Fuenlabrada o Móstoles, con mucho respeto hacia esas zonas, pero nosotros nos queremos quedar aquí, ¿no? Y por otro lado, el realojo del Centro Social Seco, ¿no? Que lleva 12 años trabajando aquí en el barrio y que, bueno, que creemos que con todos sus aciertos y con todos sus errores, pues ha demostrado la solvencia y que tiene la capacidad de sacar adelante una oferta cultural, una oferta de ocio, una oferta incluso de participación ciudadana, pues lo suficientemente potente como para que se quede aquí, ¿no? Bueno, en la última asamblea se expuso la idea, se convocó a Cobijol para participar en las fiestas de San Juan, en las cuales las lleva organizando la red local desde hace 2 años, y lo que se habló es si este año Cobijol, como asociación que está metida en la red local, podría aportar, aparte del trabajo de echar una mano en... Sería fundamental simplemente por, en primer momento, por realojar directamente Seco, y luego en un segundo por intentar que el proyecto salga un poco de una especie de submundo, de una serie como de estereotipos que es muy difícil romper, ¿no? Y que teniendo un espacio que fuera más neutral, pues se podría acercar mucha más gente, o sea, se podría llegar también a mucha más gente, ¿no? Hace 6 años, si le planteas a la mitad de la gente que está en el centro social que iba a empezar a trabajar con scouts y con cristianos de base, no se lo hubieran creído ni de coña. Entonces, lo bonito del proceso ha sido eso, ha sido como ir derribando prejuicios y como empezar a conocer gente súper diferente, que al final, bueno, al final descubres que tampoco somos tan diferentes y que nos unen, vamos, que lo más importante del contacto son las cosas precisamente que nos unen, no las que nos diferencian. Ha habido un momento realmente de felicidad en el barrio, ¿no? Cuando esto ocurrió, que empezaron a decir que se expropiaba, chico, de la noche a la mañana empezaron a venir gente de la droga, empezaron a meterse dentro, y parece como si una mano diabólica hubiese dicho: meteros ahí, a ver si se destroza el barrio y a ver si se aburren y se van.
No se degradan por azar, es decir, que aquí hay permisividad, hay tolerancia por parte de las autoridades, por parte de la policía, de cara a que se venda droga, de cara a que se degraden las condiciones de vida, para que el suelo, la gente se vaya yendo, se vaya abandonando, haya que realojar a menos gente y que el precio del suelo en el momento en el que se vende es más barato que luego posteriormente cuando se vuelve a recalificar, ¿no? Una vez ya que se ha acabado con todo y está simplemente solar, pues las promotoras de vivienda lo pueden vender los pisos a un precio mucho más elevado. En los últimos tiempos eso se ha ido totalmente de madre, o sea, por ley tiene que haber un 10% de suelo público protegido y que el ayuntamiento lo que ha hecho sistemáticamente es ese 10% se lo queda a él, pero inmediatamente se lo vende al que ha comprado la parcela de al lado, ¿no? Con lo cual es una cosa que es totalmente ilegal. No, permiso no te dan de obra para hacer nada, ni para poner una teja ni para quitar una gotera. Y entonces, claro, las casas son de 100 años, pues te puedes imaginar, si no las arreglas un poco, pues cada vez se van hundiendo más, como es lógico. Esto, por ejemplo, está sin asfaltar desde hace yo que sé cuánto tiempo, Barrilero, Seco, California y Cerro Negro sí lo asfaltan porque va a dar al Corte Inglés y claro, por supuesto, con la iglesia hemos topado, ¿no? A mí no me da miedo de que haya junkies y eso, pero lo que sí es que cuando vienes con tus amigos hay algunos que se echan para atrás por ello. Porque pasan justo detrás de mi casa, están pasando droga y eso tira para atrás a alguna gente. Pues esto se volvió un hipermercado, ¿no? Por aquí pasaban continuamente, a todas horas había robos, había esa sensación de miedo, ¿no? Que le daba a muchos vecinos, sobre todo a los mayores. Entonces ya incluso se oían, ¿no?, voces por ahí de vamos a organizar patrullas ciudadanas para acabar con esta gente, ¿no? Nosotros pensábamos que carecía de reflexión en ese tipo de afirmaciones, ¿no? De que estos eran los problemas, ¿no?, que teníamos en el barrio. Y nosotros pensamos que los problemas eran otros, ¿no?, que era todo el proceso especulativo que se estaba viviendo con el tema de la expropiación, ¿no? La expropiación quería decir que toda esta zona pasa a ser de pública, pasa a ser del ayuntamiento, para luego de nuevo pasar a manos privadas, a las constructoras, para que hagan los edificios de vivienda de lujo, ¿no? Entonces, en ese proceso en el que el espacio va a ser público, como es público y es de todos, pues nosotros como ciudadanos tenemos derecho a incidir con un planeamiento, con una propuesta alternativa a lo que queremos que se haga aquí, ¿no? Entonces esa era nuestra apuesta, era la única grieta, ¿no?, que dejaba el sistema para meterse ahí y poder desde la participación ciudadana incidir en el plan general de urbanismo, ¿no? Entonces, junto con los vecinos, se fue generando ese plan urbanístico alternativo. Lo que hemos pedido ha sido asesoramiento, es decir, podemos haber encargado a los técnicos que nos hicieran los proyectos, ¿no? Pero hemos decidido hacerlo a la inversa, es decir, pedirles a los técnicos que nos asesoraran para hacer nosotros esos proyectos, ¿no? Y en ese, pues hemos aprendido de urbanismo, hemos aprendido de arquitectura, de edificación bioclimática, hemos aprendido de participación ciudadana, de desarrollo local, de cosas de estas que en un principio no sabíamos muy bien qué eran, pues hemos ido consiguiendo el armazón teórico que sustente ese proyecto, ¿no? Su plan no es algo al azar, no es algo que es bueno hablando en aire, es algo después de participación, de mucha discusión, de mucho, ¿cómo se llama?, buscando un consenso con la gente que han vivido allá. Entonces es democracia, ¿no? Por ley los vecinos tienen derecho a realojo, pero es muy complicado porque
Esta es una zona muy cara, muy bien ubicada, entonces al ayuntamiento sale mejor que los vecinos se vayan a vivir a otras zonas. Están, pues eso, a ver si nos hartamos. Están jugando con nosotros. Y dices, bueno, pues tal, y a ver si la gente mayor pues va muriendo, porque es que hace poco pues ha muerto el bombero, no me que mires, tenía tal, otra cara. Persona, o sea... Me mira a mí, digo, entonces, que te mira a ti cuando dices mayor. Que nos espere. No. Que nos espere el bombero mucho tiempo, ¿no? Vivo allí, pues, en el barrio de la California por mi padre, pues está allí cuidando un local y estamos allí viviendo desde que yo era un enano. De mi casa no se quiere hablar de lo que le vayan a tirar ni nada de eso, porque le da, pues, mucho palo el tener que quitar de ahí toda la media vida de ahí, de irse de ahí, de su casa. Cuando nos echen del barrio, pues no sabemos lo que vamos a hacer. Hay muchos jóvenes ahora que solo tienen la posibilidad de contratos de basura, muy mal pagado. ¿Y cómo van a pagar su hipoteca o su renta? Es prácticamente imposible acceder a una vivienda si no es eso, hipotecándose por vida, ¿no? Aparte, nosotros defendemos que sea pública y que sea en régimen de alquiler, es decir, no queremos tener la propiedad de esa vivienda, queremos gestionarla. Económicamente no tenemos cabida en el mercado inmobiliario, somos subproductos, tenemos que construir alternativas que posibiliten el que podamos permanecer aquí, que es lo que queremos. Entonces, lo que se busca es que dentro de una de estas parcelas públicas se constituya una cooperativa, o sea, un edificio de unas 50 viviendas, es lo que estamos demandando, con unos locales y equipamientos sociales también, que sea gestionada por una cooperativa de vivienda joven. Así que la gente joven que en régimen de cooperativa se encarga de gestionar el edificio, el mantenimiento, el cobro de los alquileres y que pues eso, pues luego se lo paga la administración, ¿no? Económicamente no tiene pérdidas, simplemente es la voluntad política de trasfondo lo que lo puede hacer viable o no, porque el cobro de los alquileres en 7, 8, 9 o 10 años amortiza el pago del edificio. Los bajos comerciales de la cooperativa de viviendas van a ser locales destinados a, pues eso, a albergar otros proyectos. Otros proyectos, pues yo qué sé, desde una guardería pública que no hay en el barrio para las madres jóvenes del barrio hasta 1.000 proyectos. Entonces esto va a ser un centro generador de otros 1.000 proyectos. Entonces esto que hablamos siempre de construir red y todo esto, pues la cooperativa va a ser fundamental en ese sentido. O sea, no hay que olvidar que está el proyecto de cooperativa de vivienda joven, pero está dentro de todo lo que es el planeamiento urbanístico alternativo, ¿no? O sea, del centro social, del realojo del centro social y también de pedir otra serie de equipamientos para el barrio. Entonces yo creo que la lucha de la gente que está en la cooperativa es por conseguir todo eso, no solamente el tema de la cooperativa de vivienda. Uf, eso con muchas cosas. Es decir, para empezar podríamos decir que es un edificio que desobedece la ley de la gravedad, que se tendría que haber caído derrumbado, pero que sigue desobedeciendo a la ley de la gravedad y ahí está, peleando por mantenerse en pie, ¿no? Eso a nivel arquitectónico ya muy cutre, pero le tenemos mucho cariño. Es un espacio al que le dan vida los grupos que lo utilizan, entonces por temporadas hay más grupos, otras temporadas hay menos grupos y en función de eso el espacio se va un poco estructurando. En aquella época éramos muy poquitos, ahora somos un mogollón de gente, ¿no? También un poco pues, por el trabajo, por la energía que lo hemos ido poniendo todos. Tendría que ser bajito para que se vea bien detrás de las cabezas. Cuidado que mancha, ¿eh, José? Sí, hay amigos que tengo que son del centro social. Hacemos actividades por ahí, ¿no? De campamento, hacemos fiestuquis por ahí. Hicimos un festival de cine, las fiestas de San Juan. No sé, nos fuimos a Ruesta de vacaciones. Que la garantía de que Seco es un espacio que
que es necesario para el barrio y que le es útil al barrio, es que después de 12 años pues sigue aquí, ¿no? Y a plena potencia. Sí, hay mucha actividad vecinal, muchas iniciativas que de otra forma seguramente no existirían, ¿no? Y que, bueno, pues que sería una pena que se perdieran, ¿no? Que creo que deberían escucharles y porque son los que mejor pueden contar un poco lo que pasa aquí adentro, ¿no? Sigamos o no, vamos a seguir aquí, es decir, que tanto si perdemos y no conseguimos ninguno de estos dos objetivos intermedios, pues vamos a continuar con otros objetivos que el planeamiento ya ha conseguido en parte, es decir, pues el construir un tejido social que lo sostenga, que lo defienda y que pueda luchar por ese planeamiento, ese tejido no desaparece, ¿no? Perdamos o ganemos, ese tejido, las relaciones que se han construido quedan, ¿no? Y las posibilidades, pues bueno, pues habría que inventarlas. Yo veo ahí en esa esquina el centro social construido, funcionando, gestionado por los grupos de siempre. Veo la cooperativa ahí abajo con gente joven viviendo y viviendo a gusto. Veo a los vecinos de toda la vida en su bloque de realojo. Y lo que no quiero ver son los bloques de lujo que quiere construir el ayuntamiento. Entonces veo un parquecito, veo una plaza, veo una huerta, veo, no sé, veo todas las iniciativas que tienen cabida aquí desarrolladas. Eso es lo que veo y lo que me gustaría ver y por lo que vengo luchando cotidianamente. Lo que vaya a pasar, bueno, como no solo depende de nosotros, sino es bastante difícil que alguien vea la luz, pues seguramente es que los bloques de lujo se construyan igualmente y que, bueno, quizás en algún momento de ese proceso tengamos la posibilidad de conseguir alguna de estas pequeñas victorias, ¿no? Que serían el centro social o la cooperativa de viviendas.